con gusto. Ay, bienvenida a mi tierra. Ah, mira, hasta te hacen presentaciones. Ajá, mira, las danzas. Ah, mira. Presentaciones. Wow. Sí, hacen presentaciones ahí de danza. Y bueno, que pasemos un bonito momento este día y que sea un bonito recuerdo también. Que no sea la primera, sino que vengan muchos viajes aquí. Eso sí, muchos más. Siempre, es su tierra. No. Y ya sabes, hoy día vamos a conocer mi pueblo. Ya tienes dónde quedarte, dónde estar conmigo, ya no te vas a sentir sola. Ay, gracias. Muchas gracias, qué linda. Bueno, me presento. Mi nombre es Soledad. De pequeña siempre me decían Solicho. Bienvenidos, ustedes hermanos de Ecuador. Yo cuando he estado allá fuera de mi país, los ecuatorianos fueron los que más me han acogido. Y siempre han compartido ellos conmigo, ¿no? Me veo muy familiar con ustedes, ¿no? Y agradezco pues esa familiaridad, esa amistad que me tienen. Y en ese sentido también siempre serán bienvenidos si ustedes vienen a nuestro país, a nuestra ciudad. Nancy, ¿qué estás probando, Nancy? Coge, papá. Chayito, bien cusqueño. Chayito, bien cusqueño. Qué rico. Disculpa, ¿es este? ¿Cómo se llama? Con su chunchul, chunchul pica. Un chunchul de borrego. De... Ajá, del borrego. Qué rico. Delicioso. Provecho. Muchas gracias. ¿Dónde vamos, Nancy? Después de comer tanto. Sí, después de haber comido tanta comida deliciosa, nos vamos a ir a visitar la comunidad de Solicha. No sé la verdad dónde se encuentra, pero ella ya nos está dirigiendo, es nuestra guía, nos va a llevar a su comunidad a conocer un poquito más de ella también y sobre todo de su comunidad y su cultura. Así que acompáñenme. ¿Cómo se llama tu comunidad, Soli? Ojo pata. Sierra de la Popa. Ojo pata. Ojo. Ojo pata, ojo. Ojo pata. Ojo pata. Ojo pata. Ojo pata. Ojo pata. Ojo, con la K. Ojo, copata. Vamos a ir a Ojo, copata. Ven, Sirleis. Hola, perrito. Sirleis le recibe a Nancy Sol. Cierto. Ay, yes. Te está saludando. Hola. Hola, Sirleis. Aquí está un poquito más frío incluso que abajo en el centro, sí, de Cusco. Sí, aquí está más frío. Aquí está más frío. Ya voy a poner mi gorra de nuevo. Sí, aquí también cae nevada. Hasta ahorita, Caritos, ¿qué es lo que más te ha gustado de aquí de Cusco? En la parte de la comida aún no me acopro bien. Sí, no, es que creo que la alimentación es... Ajá. Aunque sea rica, aún así es como sí, que... Sí, como que uh-huh. No puedes comer uh-huh. algo de golpe. Vamos a hacer así, caminar a tus páramos. Sí. Uh-huh. ¿Y qué tal del páramo de John Valverde? ¿Es así a altura? Nada que ver. Esa altura de John Valverde es manejable. O sea, sí hace frío, pero es manejable. Aquí es como que sí, de verdad te choca la altura. Aquí en tu comunidad, aquí en Ocopata, ¿inmigra mucho? No inmigra mucho. Parece que hay mucha población, ¿ves? Yo siento que aquí en Cusco no hay tantos migrantes, sí, ¿no es cierto? Mucho. Es que aquí la economía sí es buena. Sí, se mueve buena, mucho. Manejable, exactamente. Ay, oh, cierto. Mejor, soleadito. Sí, ajá, mucho mejor. Ajá. ¿Sabías ese dato? Que aquí le dejan descansar el terreno al menos 5 años una vez que ha sembrado papa. Y me parece muy curioso. Porque normalmente en mi comunidad no pasa eso. Mi mami apenas que siembra maíz, cosechamos, ya está buscando sembrar bien alverja o bien sembrar cebada, trigo, papa. Es como que nunca dejamos descansar la tierra. Tal vez sí descanse, pero unos 3 meses, tal vez alguien que o sea, ya cosechó el maíz y ya deja descansar el maíz para el siguiente año. Pero nunca se deja descansar 5 años. Sí se deja descansar siempre y cuando como que ya no quieren sembrar más. Solo ahí ya descansa la tierra. Pero normalmente siempre está produciendo siempre. Y es algo bonito que le dejen descansar para que, o sea, vuelva a recobrar la tierra su propio alimento. En este momento, pues, muy amablemente nos han invitado las personitas una rica guatia, que es una papita, ¿cómo se llama? ¿Cocinada? Guatia, eso es guatia. Eso que es una papita guatia.
Ellos actualmente han estado cosechando su papa y entonces han terminado de cosechar y han hecho la guata y nos invitaron a nosotros. Estábamos de pasadita nosotros y pues nos han dicho, venga, venga a servirse. Y muy amablemente, mire cuántas papitas nos han regalado. Qué lindo. Nos muchas han invitado, gracias. ¿No? Sí, nos han regalado muchas papitas. Sí. Y están bien calientitas. Hasta para mañana, ñañe, te guardo. No, hasta para mañana, no, en serio, en serio. Ya de pay, qué bonita la gente de acá, muy bendecida. Ecuador, mis amigos. Para, voy a venir, pasan para darle la manito. Muchas gracias por invitarme a la papita. Yo le pay. Yo vengo desde Ecuador. Muchas gracias, ¿cómo está? Un gusto. ¿Está picheando? Sí. Muchas gracias. Allá no mucho pichean por allá. Sí, muchas gracias. Allá no mucho, pero una vez sí lo hice. Sí, sí. Un gustazo. Muchas gracias, de verdad. Yo le pay. Qué gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gustazo, muchas gracias de verdad. Venimos a pasear aquí con las Solis, nos estamos yendo a conocer sus tierras. Muy bonito por acá, muy bonito. Sí, va. Allí, allí, mi cuis para Rishunchi. Ya le pay, muchas gracias de verdad. Que tengan una linda tarde. Pero en llama mañana se convierte. Wow, qué bonito. Falta arreglar nuevamente.